まだ生きていますか。わかりました。向かいます。Intentémoslo una vez más. Tus compañeros, ¿quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí que meta baza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Abuelo, te conozco. Atsushi, 直接話をする。Joder, lo he conseguido. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Nace con una cosa? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. Hito wa uso tsuki. 自分自身を欺く。だが社は違う。社は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。¿Y tú? ¿Quién eres? Thank you.
empresa la jodida. Escúchame bien, tronco. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました。 この女で間違いありません。 はい。 1時間後には着くかと。 ダメ。 ひどい匂いだ。 Procura volver a desmayarte. No cierres los ojos. ¡Coño! A los dos nos vendría muy bien un médico. ¿Sabes de algo más sanos de confianza? En el Compeki Plaza. Tenemos que ir a un matasanos. ¿Deprisa? No se te ha dado mal. No perdamos tiempo. Víctor nos apañará. Tenemos que llegar allí como sea. Llamar a alguien, a quien sea. ¿Por qué no me dejas tirada? No soy más que un peso muerto. ¡Que llames ya! ¡Vale, vale! Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. Tú ven a recogerme.
Tenemos que ir a Mystis Esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Ya va un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Pero qué haces? El enlace personal está dañado. Por favor, introduzca el conector bajo la oreja, aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos, bajo el ECM. Si toco una vena por error, la mataré. Sí, y si no hace nada, también morirá. He encontrado los puertos. Ahora proceda a conectar. Hay que llevarla dentro. No puedo. Tengo que descansar. ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! ¡Le baja la presión! Es un shock neurogénico. Se muere. Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día. V, ¿estás ahí? Joder, mi cabeza. ¿Cómo te sientes? Joder. No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas. ¿Esas alucinaciones me las puedes describir? Luces cegadoras. Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario y no puedo ni respirar. Estoy llena de odio y dejo que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego, no te descojones de mí. Pongo una bomba en la torre Arasaka. No hay de qué reírse. Vic, me matan. Nunca he estado tan acojonada. Era demasiado real, incluso para un sueño lúcido. V, no estaba soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. ¿Me dices que flipo con los recuerdos de otra conciencia? ¿Pero cómo puede ser? Estáis conectados de un modo que no puedo comprender. ¿Conectados? ¿Yo y quién, Vic? ¿Quién más? Johnny Silverhand, un terrorista. En mis tiempos, la comidilla de la ciudad. Pero ahora mismo, eso no es lo que importa. El biochip, básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida. Como mucho, unas semanas. El constructo de Silverhand está sobreescribiendo tu consciencia, haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas.
V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad. Pero esto... esto me supera. No sé ni por dónde empezar. Vic, tú eres el mejor. ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada, ni un detalle. Vale. En el chip había... hay un constructo, una conciencia, la de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha de Dexter DeShawn. ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva mala decisión del señor DeShawn. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. Eres el doctor Víctor y yo soy tu monstruo. Cojonudo. Tu cuerpo es solo un cuerpo. Puedes modificarlo, reemplazar partes por cromo. Joder, puedes pillarte uno completamente nuevo. Pero tu mente... eso es una historia muy diferente. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar. Y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. Así que ese puto terrorista quiere borrarme y ocupar mi lugar, robarme el cuerpo. No es su voluntad, es algo automático, inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. No podemos limitarnos a quitar el chip o desconectarlo. Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. Mierda puta. Recuerdo una cosa que vi en la tele. ¿Qué mierda decían? ¿Algo del alma? Preserva tu alma. Eso. Se supone que solo es para comunicarse con constructos. Puede ser. Pero este tiene pinta de ser un prototipo, salido de los laboratorios de Arasaka. Vic, tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues... joder, ¿qué coño hago? Por favor, dime algo, Vic. Niña, ojalá lo supiera. ¿Misty? Le pides demasiado a un carroza como Vic. Venga, V, vamos a llevarte a casa.